alcalde, hemos hecho llegar conjuntamente con el regidor Ángel Burgo el día de hoy un pedido de información respecto a la operación de una cantera en la parte alta del asentamiento urbano Nicolás de Piedra. Estamos en la quebrada, funciona una cantera que, según los vecinos, ya viene operando hace un año. Desconocemos cuáles son las autorizaciones que tiene o las acciones que se puedan haber desarrollado respecto a esta operación. Hemos constatado que esta funciona sin ningún tipo de instalaciones de señalización, personal de manera precaria trabaja allí, pero sí hay máquinas, parece, muy nuevas o modernas. Hemos observado que en el dique, que está unos 150 metros debajo de esta cantera, se ha acumulado material, ¿no? Al parecer, al abrir camino para que puedan circular los volquetes que diariamente salen de este lugar. En ese sentido, hemos escuchado las opiniones de vecinos y quejas que también se han transmitido por algunos de los medios de comunicación local. Por esa razón, conjuntamente con el regidor Brusco, hemos estado en el lugar y estamos solicitando que se nos informe, obviamente al pleno del consejo también, si esta cantera ha efectuado o ha iniciado un proceso de formalización de actividades, ha presentado algún expediente. Se ha mencionado en este lugar por parte de trabajadores de esa, no sé si llamarlo empresa, que tienen un convenio con la directiva del asentamiento humano Nicolás de Piérola para hacer este tipo de explotación. En ese sentido, estamos preguntando si es que la municipalidad tiene conocimiento de ello, ¿no? Asimismo, si no cuenta con la autorización, ¿cuáles serían las acciones de fiscalización, ¿no? que corresponde desarrollar a las instancias administrativas pertinentes? Por demás, la ley orgánica de municipalidades, que todos seguramente la conocemos, mencionaríamos el artículo 49, el artículo 69, establece claramente cuál es el marco en el cual deben desenvolverse estas actividades y, de no ser así, cuáles son las acciones correctivas pertinentes que corresponde realizar. Eso por una parte, pedido conjunto con el regidor Brusco, y en segundo lugar, nos sería de suma utilidad conocer finalmente cuál es el avance de la ejecución presupuestal de los recursos que fueron transferidos por medio de la ley 30.191, 18 millones. El informe último que recibimos aquí en julio o agosto, que se nos alcanzó a pedido de los cuatro regidores que estamos aquí en este lugar, se había alcanzado una ejecución aproximada del 70%, ¿no? Estamos a octubre del 2015 y nosotros quisiéramos saber si ya se cerró, ya se movilizó todos los fondos para poder hacer el análisis correspondiente. Gracias, señor. Antes de darle uso de la palabra al gerente municipal, en este tema de la cantidad tenemos la información de que es una empresa que se ha puesto a pedido de la población o de algún sector de la dirigencia, no de la actual dirigencia, por si acaso, además la actual dirigencia recién ha asumido, me parece, funciones, pero alguien a nombre de la población ha hecho algún tipo de convenio. Se le hizo saber al anterior o dirigente de que eso estaba chueco, ni siquiera ellos pueden ser dirigentes, ni la municipalidad podría al final de cuentas estar haciendo ese tipo de trabajo, porque se necesita para empezar los informes y los permisos del Ministerio de Energía y Minas. Imagínense, la municipalidad quisiera entrar a una quebrada, tiene que tener 1000 papeleos y es más el permiso de la PMN. Pero esto fue comunicado en el momento a la fiscalización, ha clausurado, hace caso omiso a este tema de fiscalización y sigue funcionando. De tal manera que esto ya tiene que caer en manos de la Procuraduría para que haga las denuncias correspondientes, ¿no? Es una cantera muy alegre que se ha puesto, parece que tuviera la bendición de algunos vecinos, no todos. El actual presidente es nuevo, es una persona de mucho respeto, sé que también está mostrando su preocupación, pero esto pasa a manos de la Procuraduría, porque no hay permiso, no hay licencia, no hay absolutamente nada, ¿no? Para entrar en el. Por otro lado, lo que tenemos que dejar en claro también, señor regidor, es que esos recursos que usted está hablando son a raíz de documentación que se presentó el año pasado
¿no? Entonces ahí pues a veces viene un poco la confusión y la maldicencia de la gente, ¿no? Son recursos que se gestionaron el año pasado, ¿no? En 2013, ¿no? Y a raíz de igual de expedientes y todo, y que se dieron el año pasado antes de Huayco, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde a veces alguna se puede la moto dice, no, les han dado 18 millones, sí fue, pero eso se gestionó el año antepasado, y que lo soltaron el año pasado, antes de los Huaycos que sucedieron que fue en el mes de marzo. Entonces ahí pues hay alguna confusión de algunos dirigentes que no entienden y otros que no quieren entender. No, acá el gerente municipal le va a esclarecer un poco mejor el tema. Los intermedios, señor alcalde, señores regidores, vecinos, efectivamente la transferencia de recursos, como lo ha dicho el alcalde, fue por un pedido de la municipalidad en el año 2013 para ejecutar 32 muros de contención, y recuerdo muy bien que fue a raíz de la inacción que tenía en aquel momento la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder ejecutar los 32 perfiles de preinversión que se había gestionado a través de un convenio, o a raíz de la inactividad y a raíz de la desesperación que nosotros como autoridades teníamos para poder construir muros y poder proteger a la población sobre las eventualidades que se venían sucediendo año tras año. Actualmente la ejecución de los fueron en un inicio 18 y después quedaron en 13 millones exactamente, ya está en un 94%. Sin perjuicio de la información que le va a ser remitida a usted, estimado regidor, yo le puedo adelantar que ya esa ejecución está en un 94% y solamente quedan algunos dos valorizaciones, tengo entendido, de dos empresas que hasta la actualidad no valorizan y que han tenido algún tipo de inconveniente en cuanto a la ejecución. Y algo de 50,000+ que corresponde a un proyecto que es de defensa civil propiamente dicho, ¿no? De la oficina de defensa civil, no es de defensa civil a nivel de distrito, sino de la oficina, implementación de la oficina de defensa civil. Solamente quería precisar eso.